Es evidente que como nosotros habíamos desarrollado la ejemplificación anterior, no sería viable, ¿sí? No sería viable empezar a imprimir elementos según los índices que nosotros le vamos pasando al System.print.ln. Porque ni más ni menos, si vos tenés, no sé, 40 filas y 40 columnas, estamos en esta, a ver, así te pongo un contexto, si no lo viste, esto sería un lío, ¿sí? Prácticamente. Además es una pérdida de tiempo. Entonces nosotros tenemos que hacer la salvedad de no trabajar nunca con esto, ¿sí? ¿Y cómo podemos solventar este punto? Bueno, seguramente con todos los videos que hayas visto, seguramente con todos los videos que viste de estructuras de datos, sabes perfectamente que tendrás que aplicar un for. ¿Sí? Tendrás que aplicar un for para poder justamente recurrir a esos elementos según, por ejemplo, número de filas, número de columnas o lo que vos quieras, según el criterio que vos apliques a ese algoritmo. ¿Se entiende? Entonces, otro ejemplo que he creado, en este caso, recorrer los elementos por sus filas de la siguiente matriz 2x2. Tenemos simplemente dos elementos para la primera fila y tenemos dos elementos para la segunda fila, ¿sí? 6, 7, 4 y 5. Ni más ni menos esto lo agrupamos, ¿sí? Sería esto. Este primer grupo y este segundo grupo, ¿sí? Cada grupo representa cada fila. Y lo colocamos de esa forma. Vamos a realizar, primeramente dentro del main, lo que yo quiero es declarar eso. Ins array. Bueno, podríamos copiarlo también, ¿sí? Ya que estamos, para no copiar todo de vuelta. Voy a copiar todo. Así ya queda también la ejemplificación ahí. Buenísimo. En este caso tenemos matriz 2x2, ¿sí? 6, 6, 7, 4 y 55. 6, 7, 4 y 55. A ver si no, porque control shift F. Bien, perfecto. El 3x3 lo vamos a dejar ahí. Y deberíamos cambiar el array número 02 a 01. Control Shift R. Perfecto. Y si te lo imprimimos, tendríamos justamente 6, 7, 4 y 55. ¿Sí? Alt Shift F6. Vemos en la consola. Nada, excepción. Porque no hemos pasado. Esto lo sacamos y esto lo sacamos. Alt Shift F6. Buenísimo. ¿Se entiende? 6, 7, 4 y 55. Esto es lo que ya hemos visto en el video anterior. Entonces, tenemos que aplicar ese for para recorrer esos elementos según número de filas, en este caso, porque nos piden que número de filas por sus filas. Podríamos aplicar la lógica de aplicar el recorrido según sus columnas. Es completamente válido, sí. Pero en este caso solamente vamos a hacerlo por filas. Entonces, para esto, para colocar elemento array matriz recorrido, array matriz por índice. Y colocar, por ejemplo, elementos de array matriz por filas. Perfecto. El for que tenemos que aplicar. Bueno, podríamos aplicar un for each. ¿Sí? A esta altura creo que, si mal no recuerdo, hemos visto el for each. Lo que sí no hemos visto es Java 8. Estoy pensando, podríamos ver Java 8, porque hoy en día aplicar un for común y convencional es medio poco evidente, ¿no? Pero para no complicar el asunto, vamos a hacerlo con un for común y convencional, ¿sí? Te queda tarea a vos mejorar el for, aplicar un for each en el peor de los casos y en el mejor de los casos, investigar un poquito de Java 8 y cómo hacerlo con lambdas implícitas, explícitas o como vos quieras. Simplemente aplicando lambdas, que es una forma de trabajar con programación funcional, vas a poder hacer el recorrido de una forma mucho más rápida, ¿sí? Mucho más rápida y mucho más eficiente, lógicamente. Así que simplemente vamos a hacerlo con el for común. Parece un sysout. Voy a mostrarte acá. Vamos a aplicar primeramente la primera fila, ¿sí? Sería la fila 0 o fila 1. Y la fila 0 o fila 1 vamos a tener que trabajarla con el índice 0, ¿sí? Para el primer elemento. ¿Sí? Y el segundo índice va a tener que ser i. Y cuando nosotros declaremos la variable i, va a tener que aumentarse sucesivamente. Seguramente te lo has imaginado cómo hacerlo, ¿sí? Pero va a quedar mucho más evidente cuando lo visualicemos. Entonces, para esto, i igual 0, ¿sí? Hasta que i sea menor a qué. Bueno, i sea menor a 3, i sea menor a 2. Podríamos colocar primeramente si es una matriz cuadrada, la longitud. ¿Sí? Porque, ni más ni menos, claro, si no tenemos matrices cuadradas, tenemos que saber qué tipo de condición de parada tenemos que aplicar. Lógico, ¿no? Porque
Por ahí en una fila puedes tener 4, en una columna puedes tener 10, y si aplicas un 3, por ejemplo, que recorra 4 veces esas 4 filas, tenés que dar otras 4 repeticiones de columna sin mostrarse, ¿se entiende? Entonces atento a eso. Lo vamos a ver también después, igual, paulatinamente. ¿Qué tipo de condición de verificación podemos aplicar más adelante para eso? ¿Sí? Números 01, vamos a trabajar con la longitud. ¿Sí? Cuando llega a su longitud máxima, que ni más ni menos le podemos aplicar tanto para filas, para columnas, porque, repito, estamos trabajando con matrices cuadradas. ¿Sí? Entonces, no va a ser de importancia el numerito en sí, ¿se entiende? Porque es lo mismo. Después de esto, vamos sumando por cada repetición 1. Y bueno, vamos a mostrar por consola eso. Podemos trabajar igual que una variable acá, sacar el punto length y colocar size arrays, por ejemplo, ¿sí? Para no repetir esto n cantidad de veces, también es una buena práctica. Y bueno, dentro del sysout vamos a mostrar ese elemento, ¿sí? Según la posición que le vamos a pasar, array número 01, para acceder a esos elementos, acordate, según sus índices, ¿sí? Acordate, con bidimensionales son índices ahora, no es índice. Y el índice para filas siempre va a ser 0, porque queremos la fila 0. Y el índice para columnas va a ser i, porque va mutando, ¿sí? Va variando. Por cada vuelta se va sumando 1. Yo quiero, por ejemplo, la primera vuelta, el elemento del índice 0, ¿sí? La columna 0. Después en la segunda vuelta, la columna 1. La tercera vuelta, la columna 2. Y que va a ser el máximo, porque es 2 por 2. Deberíamos tener eso, ¿sí? Tenemos que tener el 6 y el 7, que es la primera fila. Y ahí tenemos 6 y 7, ahí abajo, ¿sí?